sobre todo gracias a Patricia Gutiérrez Franklin de la Universidad Iberoamericana, que ha sido la punta de lanza de esfuerzos de esta naturaleza y que permiten de verdad que haya, como lo dijo ayer Alfonso Alfaro, una búsqueda de la identidad en lo común, en lo que nos une a los centros educativos públicos y privados, así la UNAM como la Universidad Iberoamericana.